Mariano Campero, intendente de la ciudad de Yerba Buena, dejó inaugurado el sistema de iluminación LED en Avenida Conquija. Toda la Avenida Conquija, que tiene iluminación LED, más todas las avenidas, que es nuestro objetivo en este año, más algunas calles centrales, como es la calle La Rosa, Moreno, Lobo de la Vega, Perú. Bueno, que tenemos la idea de en esta primera etapa poder incorporar esta luminaria LED que nos permite a su vez también ahorrar un poco de energía, que también ese es un poco el pedido del presidente y obviamente también nos permite una mejor iluminación, lo cual da también mayor seguridad a todos los vecinos. También con la Guardia Urbana, con las alarmas vecinales, con la organización, con los barrios. La verdad que es una tarea de todos los días, la inseguridad golpea toda la provincia, pero hoy y gracias a Dios estamos haciendo todo el esfuerzo para intentar disminuirla, a pesar de que sabemos que es un flagelo bastante importante y profundo, pero bueno, estamos abordándola desde distintos aspectos, ¿no? Trabajándolo en distintos barrios, en los accesos, haciendo controles, trabajando incansablemente con la Guardia Urbana, recorriendo todo el municipio, incorporando también lo que es iluminación para que de noche los vecinos puedan transitar un poco más tranquilo. Pero bueno, sabemos que todavía falta muchísimo, pero es un gran paso porque hace algunos meses parecía más bien un sueño traer los LED por las distintas condiciones que tenían el cableado de nuestro municipio, entonces teníamos que hacer una inversión un poco más grande, lo cual nos hizo demorar, pero bueno, hoy en día ya es un sueño hecho realidad.